A ver, bueno, vamos a aquí a grabar la repetición. Primero estamos aquí en el lago, que nos hemos encontrado aquí con varios, que lo del lago también ha sido de troca, ¿eh? Sí, que te has quedado tú ahí a cuatro patas, que no te consigo sacar. Es que aparte de dos de furgoneta, más aquí estoy en el lago. Bueno, he intentado lo del boca a boca, pero claro, me meto al agua y te pierdo aquí por camino, que venía la tormenta. Digo, ¿cómo coño lo hago esto? Tengo yo 37 de vida ahí en el lago. Digo, bueno, pues primero me curo yo, pues si no, no te puedo curar a ti. Que me están disparando por todos los lados. Ahí me he hecho yo una cura, hazmoslo tú. De ahí te he cogido yo la tarjeta de reinicio. Aquí una. Bueno, aquí la. Bueno, esta no ha sido retención porque te cojo la tarjeta que me dejan a mí muy mal herido. Y ahí estáis, hay 4 o 5 ahí, que hay un montón de gente. Bueno, o sea, ahora aquí, claro, en el pleno salto la gente cae, que hay 3. Hay 5 aquí al lado mío. Cuando estoy aquí en el lago. Cuando mato a este en el lago, que está ahí en el agua. Que cojo un pez. Solo mataba al último. Pues el penúltimo no le pegaste, es un francotirador. Ah, no, sí, bueno, también, a ese también. Lo que pasa, a lo mejor no te lo ha contado porque estaría herido, pero. Sí, a uno le pegué un trancazo chachito. Vale, a ver, ahí eso. Ahora vamos a grabar aquí. Que me. A que caigo aquí yo mal herido. Aquí en el final. Buah, me deja a mí hecho un asco ahí. Vamos a grabar lo de Alfonso Ríos Heras. Vamos a ver. Aquí estás tú en el lago. ¿Qué no sé qué hacer contigo? Pues si tenía que haber subido por la rampa y te había sacado del agua. No me doy cuenta yo. Sigues ahí, Alfonso, ¿no? Sí, es que todavía estoy que no lo creo. Vale. Posiblemente la victoria más agónica de la patria canina en la historia, ¿eh? Sí. No recuerdo otra más de esta. A ver. Le cojo a ti. Y a ver si sacas el francazo, que eso está muy bien. A ver si te encuentro. Francazo le. Ahí. Creo que te saqué toda la vida del tiro, ¿eh?
Ahí te pones, claro, te pones a curar ahí en mitad del fragor. Aquí llegas ahí a malas penas, que esta es la primera, esto es. Aquí que te cojo y te llevo cuando acuestas, que viene la tormenta. Es que se juntaba todo, ¿eh? Aquí viene la tormenta y digo, ¿dónde coño te meto para que no nos disparen mientras estoy recuperando? Me metí aquí esta construcción. Bueno, que te tiro ahí. Ya si me Te parto la coloco. cabeza. Sí. Aquí te recupero ya por una, dos, esta es la tercera vez, creo. O sea, te he hecho dos situaciones de furgoneta y una de cuatro patas. La de cuatro patas cuando quedamos ¿Cuál? Sí, quedamos cuatro, sí. que es cuando luego hemos estado el tío del francazo y hemos quedado tres. A ver, ahora se le ve aquí al malo. Hay que tener un zumito. Que encima no estábamos completos de zumo. Yo tengo 50 y tú 25 de zumo. Ahí te doy el S. Y balas para que tuvieras pa aburrirte y disparar. No. Ahí le ves. Ahí le pegas un trancazo. 105 le sacas ahí y sí, te la da como eliminado. Ahí me pongo a disparar, que yo creo que el otro está ahí apurándole la tormenta. Intenté coger distancias. Ya. Sería el francotirador y tal, y bueno, viene a partir de aquí. Como le está pillando la Y el tormenta, cabrón ya no tiene nada. tenía el bazooka de zumo y se le aplica ahí. O sea. Ah, el de zumo, además. Sí. El bazooka de zumo. Que Que es el justo. mejor casi. Que ese es mejor que te vendas, porque Hombre, si hombre. cuando te pones con zumo te da salud también. Claro. Vamos, que te da salud y zumos. Te salgo de escudo y todo. Aquí es que te empieza a dar con el martillo, pero claro, tú tienes la escopeta que A a duras portó. penas fui a duras penas fui capaz de cambiar la escopeta. Que ya tenía que me templaba todo. Vale, pues, ey, te quedas tú con 5 de vida, ¿eh? No, no, sí, 5 de vida te ya quedas tú, ¿eh? O sea que faltó el pelo un faltó. calo. Pero una gamba. Sí. Bueno. Voy a recortar la retransmisión. Pues queréis emociones, pues aquí la habéis tenido. Eso.